civil. Su imagen, la imagen de la sociedad civil. Su imagen, la imagen de la sociedad civil. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de toda la República y más allá de nuestras fronteras? Bienvenidos a su programa Proyecto 21, por un futuro mejor para México y para todo el mundo, ya que nuestro programa es de corte internacional. Así que mandamos a todos los ciudadanos del mundo, saludos a los compatriotas que están más allá del extranjero, también. Así que reciba el saludo de su servidor y amigo José Vallejo Zárate. Y como siempre tenemos en esta a mi izquierda tenemos al joven Héctor Arroyo, que como siempre está con nosotros pendiente de los temas que llevamos a cabo. Y esperemos que la pasen un rato agradable con la compañía de don Héctor. Héctor Arroyo, joven Arroyo. Hola, adelante. Hola, muy buenas tardes. Espero que este programa les vaya a gustar. Y pues como siempre les damos la bienvenida a este programa, a su Proyecto 21. Así es. Pues tocaremos una serie de temas bastante interesantes. Espinosos también. Y también un poco quisquillosos para algunas personas, ¿no? Sí, desde luego, claro. Pues comencemos, ¿no? Sí, pues comencemos precisamente lo que tenemos en mente es que, pues hombre, ¿cómo le fue al señor Granier siempre con la cosa de que lo estaban queriendo contemplar para ver si él, llegado el momento, entendía que pues hay que persignarse con el padre mayor, ¿no? Padre mayor, o sea, con el señor presidente. Claro, y desde luego que, primeramente, pues esto me imagino que son avisos que el gobierno de México manda a sus gobernadores. Primeramente cayó doña Elba Esther Gordillo. Primero. Y luego mandan el mensaje para Granier, que posiblemente no lo entendió. Y como no lo entendió, le dieron cuello. Cuello otra vez. También a aquel gobernador de Aguascalientes, que ahorita no recuerdo su nombre, pero que también ya está siendo buscado por la PGR, que tampoco entendió el mensaje, y claro que ya con esto pues le van a empezar a checar y a fiscalizar y todo para encontrarle, que todos los gobernadores, todos los servidores públicos tienen cola que les pisen. Exacto. O sea que en el momento que un gobierno o quien sea, no sé quién esté atrás de eso, decida que realmente hay que acabar con esta persona, pues lo puede hacer fácilmente porque todos tienen ese pecado que siempre se les encuentra de una manera u otra. No sé si te acuerdas, mi querido Héctor, cuando Juventud Barrios sufrió también, cuando estaba el presidente Salinas, Carlos Salinas de Gortari, también le dieron cuello también, y precisamente por en sustitución de Juventud Barrios, quedó la maestra Elba Esther Gordillo en el Sindicato de Trabajadores de la Educación. Y también posteriormente también a otro que le dieron cuello y que le encontraron motivos y razones para desaparecerlo fue a la Quina. ¿Eh? A la Quina, que era... ¿Sí? ¿Quién es la Quina? Era
era el secretario general o presidente general del sindicato de petroleros. Sindicato de petróleo. Así bueno. Que, pues ahí anda por ahí don Romero de Cham, que a lo mejor se alinea por la derecha, se pone la del Puebla. Sí, y ya no pasa nada. No, y tenemos también otro que yo creo que seguramente ya se alineó, que es Francisco Hernández Juárez, que telefonistas. Órale, eso sí. ¿Telefonistas sí. Se refiere a todas las compañías de teléfonos que hay? A tele, sí, por ahí o va. ¿O nada más a una en específico? No, bueno, de Telmex, que es la principal, y luego no sé, no estoy bien enterado de que si realmente me imagino que teléfonos celulares y todo lo que corresponde a comunicación. Entonces, pues sí, ellos yo creo que ni ruido les hace porque pues entienden el llamado. Sí, pues sí, yo digo que... Entienden el llamado y alineándose ya no pasa nada. Desgraciadamente sí. Es un sistema en México que se viene practicando de toda la vida. Así que desgraciadamente pertenecemos a ese sistema y por lo mismo como mexicanos tenemos que soportarlo y aguantarlo. Así que... Pues ni hablar, así es el asunto, ¿no? Pero sí, mi querido Héctor, entonces, pues mira, también tenemos el caso también de, pues sí, de mismo Teléfonos de México, que ya ves que hubo una época en que tuvimos competencia de varias compañías. Pues bueno, me voy a hacer un poco remoto, un poco hacia atrás, desde lo que era los beepers hasta la actualidad. No, pero este es mucho más atrás, desde pues 1930. Es que yo nomás sé la información de los beepers para acá, no me sé la información del 36 para allá. Bueno, yo la tuve que recabar un poco dentro de lo que más o menos podemos dar una historia aproximada. Es que existieron tres compañías, que una principal era la Ericsson alemana, uh-huh. Y luego también otra también de origen mexicano, era ITT, y luego otra más, había tres compañías en AT&T, en Puglia, AT&T era... Y algo mexicana de teléfonos, algo eso. Así, sí, por ahí va más o menos la historia, entonces sabemos que después, desde luego, tenían que tratar de superar los problemas que significaban en ese tiempo los medios de comunicación, como crear las largas distancias, primero curioso, nacional. Para que las empresas no se vayan a muerte, sino se tratan de fusionar para crear nuevos productos y así es mantenerse en el mercado. Sí, pero fíjate que ser antes, la competencia de otras empresas que antes tenían no dejarse caer. Sí, no, desde luego que es la fuerza, la unión hace la fuerza, eso ya sí. Lo establecemos. Y bueno, ahora no se busca que una empresa sea competencia de otra, sino buscan derrotarla. No sí, para que no sea competencia ni nada o absorber la empresa. Completamente. Entonces fue lo que hizo Apple, ¿no? Absorbió varias cosas. Sí, exactamente. HP, A nivel mundial, sí. Sí, te digo, entonces sobre esto de las compañías, existían tres compañías que, pero cada una, fíjate qué curioso, unos utilizaban números en la marcación y otros utilizaban letras. Letras. Fíjate qué curioso. Uno para mensajes y otro para llamadas. No, para hacer llamadas. ¿Los dos? Uno utilizaba números y otro. ¿Y el que tenía las teclas qué función tenía? No, pues tenía la misma función. Sí, nada pero, más o que, sea, marcabas el nombre de la persona. Según la compañía, según la compañía, el número, la letra, significaba una letra, porque antes era, por ejemplo, A, N, O, P, algo así. Como clave Morse, como para llamar a alguien más. Ándale, o sea, decían, ¿cuál es tu número? Pues el mío empieza con una C y termina con una H, en fin, todo eso, o sea, eran, en lugar de números, eran letras. Sí. ¿Me explico? Entonces, pero también la otra compañía que era Ericsson, ese sí utilizaba los números como marcación. Marcación. Imagínate. Entonces, pues llegó el momento en 1958 que el licenciado Adolfo López Mateos, desde luego que como competencia, cada empresa, cada compañía, siempre buscaba la forma de tener los mejores servicios, los mejores equipos para dar mejor servicio al público. Y esa era la verdadera competencia.
como en Estados Unidos, que así se llevaron a cabo las prácticas. Pero esto ya, cuando el gobierno se dio, era cuando eran militares, era más o menos iba caminando México, y México despegaba como un gran país de primer mundo en ese entonces, porque, bueno, que no era de primer mundo, pero ya despegaba económicamente hablando, porque imagínate el valor del peso que había en ese entonces. Sí. Pero después el general Ávila Camacho, Manuel Ávila Camacho, entregó el poder a los civiles, que fue a Miguel Alemán. Y de ahí empezó la forma de corrupción de todos el pueblo mexicano. Entonces, después en el 58, ya fue cuando el licenciado Adolfo López Mateos expropió ya los teléfonos a las tres compañías que había. ¿Se las reportó a cada una? Se las quitó, vamos, se le quitó la concesión a las tres. Y nada más la hizo una. La unificó. Okay. Entonces, de esa manera fue como surgió Teléfonos de México, y que así trabajó, y como toda empresa estatal, siempre la mantenían en quiebra. Siempre, todo lo que agarra el gobierno... Lo truena. Para después, crear. Todo, sí. Para poder justificar pues el dinero que toman, el dinero que según va en apoyo a la empresa, y que se supone que no es una empresa rentable. Entonces, en 1990, para ya hacer un poquito ligera la plática, en 1990, Salinas de Gortari crea la posibilidad de privatizar Telmex. Y claro, estaba preparando el terreno para posteriormente dar el zarpazo a través de un prestanombres como Carlos Slim, adueñarse de esa empresa tan importante a precio de barata. Nosotros, algunos dicen que Carlos Slim nada más es un peón de Carlos Salinas de Gortari. Sí, que es un prestanombres. Exacto, que se da... Por ejemplo, creo que es el dueño casi de la mitad de la Ciudad de México. Que tiene Telcel, Usacel, Axtel, no sé qué. Tiene Walmart. Tiene todas las cadenas de supermercados. Todo. Y telefonía. Así es. Entonces, imagínate que en 1990 crea ese camino para poder privatizar México, argumentando que la empresa Teléfonos de México carecía de sustento financiero como para poder avanzar en tecnología, en equipo, en todo, que necesitaba realmente inversiones súper millonarias, y que entonces, pero en realidad, él como que la declaró en quiebra para agarrarlas a precio de oferta. Imagínate, qué movimientos hace la gente para poder acomodarse y agarrar una empresa que realmente en sus manos, y con el apoyo del propio gobierno, de los propios gobiernos que ha habido, imagínate todo lo que resultó una empresa mil veces exitosa, ¿no? Sí es. Mil veces exitosa, y que le dio a ganar pues millones y millones hasta por segundo, ¿no? Entonces imagínate lo que es la cuestión del poder, y que este señor supo tener visión para ver exactamente qué empresa le convenía. Ahora, y a mí me hubiera gustado que también hubiera, claro que al adueñarse de Telmex, también pusieron las tarifas que más le convenían. Así es. Imagínate a Telmex, o cualquier empresa, imagínate que de la noche a la mañana te cobre el 100%. ¿Qué empresa o qué negocio te hace eso de que... Solamente los bancos. Ni eso siquiera. Sí, se cobran a lo chino. Por eso decía. Todo el capital que tienes ahí, pues se lo jala. Eso es otro tipo de... cobrando al 100%. Sí, y entonces te digo, en el caso de Telmex, ¿cómo es posible que, por ejemplo, cobrando en los teléfonos de la calle, cobraban 50 centavos el minuto? Y de la noche a la mañana te amaneces con que está a peso. Un peso. Imagínate el 100%. Y sigue estando un peso. Por eso estaba, pero ahí se quedó. Sí, ahí se quedó porque de alguna manera el teléfono celular llegó a significar el propio teléfono celular, que es también parte importante de las empresas de
Carlos Slim, según, ¿verdad? Imagínate que esa fue realmente la causa de que Telmex ya no sea la empresa tan enorme, tan grande, porque Telmex antes, cuando empezó a trabajar así con como siendo privada, empresa privada, por el corte que no pudiste pagar a 150 pesos de servicio telefónico, por poner un ejemplo, y era un ejemplo real, tenías que pagar en lugar, ya para el próximo recibo, para que te siguieran dando el servicio, tenías que pagar en lugar de 150, tenías que pagar 1,350. 1,350. Si no podías pagar 150, pues menos ibas a poder pagar 1,350. Y mucha gente, desgraciadamente, dejó perder su número. Sí, pues mucha sí. Mucha gente se... Y luego, en el caso propio de mío, metían trampas, por ejemplo, que a muchos, a muchos usuarios les prestaron discos para que a través de ese disco, a través de un código, se metieran a internet y utilizaran páginas así, inclusive de para adultos, y te cobraban a 8 pesos el minuto. Pero eso son verdaderas trampas. Imagínate que tú ingresas y dices, no, pues qué chido, ¿no? Pues ya me metí y ya estoy viendo páginas buenas y todo pues eso. Pues bueno. Y que no sabes cuánto te va a llegar el recibo. Ahorita todas las aplicaciones que hay en Face, yo me he topado con algunas que... Si quieres seguir jugando en tal jueguito, tienes que darme tanto y tanto dinero. Te presionan, luego dice la gente, pues es internet, debe ser gratis, ¿no? Sí. Pero pues siempre yo digo que hay una... como que mafia internet. Bueno, pero estas mafias, ¿te imaginas que las puso en práctica Telmex mucho antes? Mucho antes, sí, o sea, sí, al sí, principio sí. De Telmex. Entonces, fíjate que yo tenía dos líneas telefónicas. Llegó un empleado a usar mis teléfonos en ese medio, en esa modalidad del disco, y me creó deudas de 10 mil pesos el teléfono. No creí. Yo fui a la Cofetel, fui a la Profeco, fui a todas partes y dijeron, es que el único responsable de sus líneas es usted. Oiga, pero ¿cómo es posible que una trampa de ese tipo sea legal? Porque realmente yo no puedo vigilar todo el tiempo mis teléfonos. Y llega otra persona, cualquier persona, y introduce el disco y ya entra páginas de adultos y todo eso, y con eso ya genera esa cantidad. O sea, imagínate, terribles, que finalmente me negué a pagarlas, a pesar de que visité muchas instancias para ver que realmente me condonaran la deuda. No la condonaron. Lo que pasó es que perdí mis números de tantos años que había conservado de Telmex. Es más, perdí como 5 líneas precisamente por no pagar esa deuda. Perdí como 5 líneas. Él agarró parejo y dijo, corten todas las líneas del señor Vallejo. Y con eso arregló el asunto. O sea que imagínate qué arbitrariedades cometían. Pues o no sea, hay que ni les siquiera... permite el gobierno. Que les permite el gobierno y que nada más facilita a las empresas ponerte trampas y tan fácilmente que tú sobre esas trampas tienes que pagar y pagar y pagar simplemente. Si no, te cancelan el servicio, tienen la facultad de cancelarte el servicio, ¿cómo ves? ¿Eh? Y no. No hay forma, no hay ninguna forma de defenderse, desgraciadamente. Pues no hay ninguna forma, ni puedes ponerte a pelear con el gobierno porque siempre vas a ir perdiendo. Pero fíjate que a través de la propia competencia que se ha formado a través de teléfono celular, primero de 1,200 que cobraban por reconexión, le llamaban ellos. Imagínate apretar una tecla y ya conectarte y por eso cobrar 1,200 pesos. ¿Eh? Entre otras trampas que tenía Telmex, entre otras muchas trampas, luego bajó a 900 pesos la reconexión. Y luego bajó a 600 pesos. Y luego bajó la última multa que tenía, fue a 300 pesos, fíjate. Y ahora, precisamente por esa competencia que se ha formado y todo eso a través de teléfonos de México, Telcel celular, a través de eso ya ahorita es más
Desde luego que si no pagabas, aparte, fíjate, no pagabas, te cortaban el servicio. Y aunque ya no te cortaban el servicio, tú tenías que seguirlo pagando. De hecho, no te yo tenía hace muchísimo tiempo Amigo Kit. Sí. Lo dejé de utilizar más o menos por ahí de 2 años, uno. Y cuando quise volver a utilizar mi teléfono, me dijeron, su número ha sido cambiado o se fuera, está fuera de edad de servicio. Son las cosas que... Y decías, que bueno, o sea, ¿por qué si te sigo consumiendo, sigo utilizando el teléfono? Ajá. Y bueno, es línea, ¿no? Sí, exactamente. Finalmente era tu número, pero después se creó la... Bueno, mira, yo creo que regresamos en un momento porque nos avisan que tenemos un corto pendiente. Y regresamos en un momento. Gracias. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Su imagen, la imagen de la sociedad civil. Su imagen, la imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, la imagen de la sociedad civil. Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente estamos de regreso, su servidor y amigo José Vallejo Zárate. Les agradece que estén con nosotros esta tarde en su programa Proyecto 21 por un futuro mejor para México y para todo el mundo. Y nuevamente mandamos saludos a todos nuestros compatriotas que se encuentran más allá de las fronteras. Espero que nos estén viendo. Saludos para todos. Y caray, pues qué bueno que ustedes se pudieron escapar de este sistema mexicano que para muchos dice, bueno, lo que pasa es que tenemos que conformarnos porque aquí nos tocó vivir. Y ciertamente tenemos que aguantarnos de alguna manera, pero desafortunadamente este sistema de gobierno lo hemos estado sufriendo desde el bisabuelo, el abuelo, el papá, el hijo. Todos hemos tenido que sufrir realmente en nuestras espaldas todos los males gobiernos que existen, que siempre han utilizado métodos para reprimirnos, para métodos represores siempre, desgraciadamente, ¿no crees, mi querido Héctor? Pues desde siempre ha habido represión, ¿no? Pues es decir, el sistema. Y desde siempre ha sido el mismo sistema que tenemos hasta ahorita. Así es. Es lo que pienso yo. Sí. No sé qué me piensen ustedes, los que nos están viendo, ¿no? Claro. Se aceptan quejas, dudas, opiniones, traumas, celos, todo se acepta aquí. Ándale, sí, cómo no. Mira, pues entonces te decía yo, te seguía platicando precisamente de Telcel, que te digo, utilizaba todas esas prácticas corruptas que el gobierno le permite. Pero el gobierno le permite, ya sabes que el funcionario en turno tiene que recibir su bolsa sí, debajo del agua. Ah, hablando de eso, debajo del agua, estaba viendo en las noticias, ¿sí?, de cuánta piratería se pasa aquí al Distrito Federal y cómo la pasan. La pasan en contenedores en los camiones. Sí. Si te toca rojo te reviso, si te toca verde no te reviso. Dicen que se tardan más o menos medio día como para revisar la mitad de los contenedores y la otra mitad la dejan que se vaya. Fíjate nada más, pues es exactamente
el gran negocio de la piratería y que... Y bueno, a ver, hablando de eso, ¿sí? También opiniones de lo de algún chico, de los que estaban entrevistando, dijo es que la mercancía se pasa porque también a un funcionario le dan dinero bajo del agua. Ah, bueno, eso no y es novedad. Y hace de la vista gorda y en la dona también. Eso y no así. Es novedad, claro. Sí, y sí. Bueno, yo digo... Es un engaño más que se creó para engañar al público. Exactamente. Desgraciadamente, sí. Y bueno, unos tenis falsos te pueden costar lo mismo que unos tenis de marca. Ah, sí, claro. Y pues no ves la diferencia porque se ven igual. Exactamente. Pero claro, el precio es diferente. Exacto. El precio es diferente porque no son originales. Exacto. Son copias pirata. Uh-huh. Son copias pirata. Y que finalmente, pues, se permite aquí en México. Y fíjate que lo que pasa es que te digo que aparte de que Telcel también tiene la oportunidad de traer productos que vende sus propios equipos y todo eso, que también los vende a precio de oro. Yo una vez compré un equipo de telefonía como por ejemplo de extensión inalámbrico. Lo compré y me duró como un año y al año dura la garantía. Dura la garantía. Así es. Pero y me costó 1,300 pesos. 1,300 pesos. Y fui a Tepito, fíjate, Y sale más barato. Y allá me costó, ¿cuánto crees tú? De 1,300 que me... Un equipo que obviamente no es la misma marca, pero sirve para lo mismo. 500 pesos. Y es más, hasta la fecha me ha durado hace como 5 años. ¿500 pesos? ¿30? Es muy caro. 500 pesos. ¿Muy caro? 350 me costó. Wow. 350, casi 1,000 pesos más de sobreprecio, imagínate. Sí, todo sí. Lo que le roban, digo, lo que ganan, porque digo, ya es negocio, ¿no? Claro, sí, todo es negocio. Que le permite, todo es negocio. Que le permite el gobierno a esas empresas de que den los precios que se les dé la gana y sobre todo que no, como no tienen competencia. Esto me imagino que hay una persona que se encarga de las compras al exterior. Pues como dicen muchos, sin dinero vale el perro. No, sí, pero te digo, comprando con las cosas y todo, vale el perro, no crea una competencia, sino crea un precio estándar en todas las cosas. Y claro que el otro proveedor que va a vender su equipo también lo va a vender casi al mismo precio. Y te digo, la única verdad que existe en precios que deberían de tener México es Tepito. Es Tepito, porque fíjate, un disco que de audio que te cuesta... ¿Qué te gusta? Unos... Pónganle 700 pesos, lo que te vaya a costar un disco original. Ah, bueno, original. Bueno, pues, imagínate 700 pesos lo que es la diferencia en Tepito, que al mayoreo el disco te cuesta 3 pesos. Sí, ya grabado. Sí, ya grabado. Ya grabado y todo. Y, ¿Y se ve y se igual. Ve, más o menos, digo, más o menos. Entonces, imagínate que las empresas que se dedican, que todo todas las empresas están vigiladas por un gobierno, por el gobierno, vía... Tú como auditorio, como persona, te imaginas que las secretarías, las dependencias del gobierno se están para atenderte a ti como ciudadano, para resolverte tus problemas. Y sin embargo, no es así. Las secretarías están para vigilar los intereses del gobierno. Uh-huh. ¿Me explico? Sí. O sea, una empresa de discos tiene que pagar super impuestos y les permiten dar un precio, como tú dices, hombre, de 700 pesos el disco. No, no lo puedo creer, ¿eh? No lo puedo creer porque... Bueno, si nos vamos un poquito más allá, si me voy al tema de los videojuegos. Ajá. Un disco sale 999 pesos, en algunos otros lugares 800, 799, variado, ¿no? Sí, pero varía poco. Pero te vas a los lugares bajos de la Ciudad de México, o sea, Tepito, y me dicen que anda costando un juego en 250. Imagínate qué diferencia. 250 original y garantizado. Sí, te estoy también platicando de lo que se refiere al disco pirata, que te lo dan por mayoría a 3 pesos. A 3 pesos, ponle a 4, ¿no? Ahora, póngale a 10. Ponle a 10. Vamos a suponer que tú como productor de discos, uh-huh, pagues otros 10 pesos, ¿te gusta para el compositor?
Es de un peso, creo que nada más le da un peso al compositor. Eso, pero estamos dobleteando, y le, así. Le estamos dobleteando el precio. Digo, pagando lo que el compositor quiera, lo que se le dé la gana al compositor. Ah. ¿Te gusta? Otros 10, van 20. ¿Te uh-huh. gusta? Otros 10 pesos para publicidad. Son 30. Son 30. ¿Te gusta? Otros 10 pesos para el conjunto musical. Sí, son 40. Son 40. Luego, ¿te gusta otros 10 pesos para propaganda, para difusión del disco? Sí. Son 50 pesos. 50 pesos. Sí. ¿Te gusta otros 10 pesos que será para lo que te dé la gana? ¿Será para maquilar el disco y quede bien? Sí, claro, bueno. Estamos hablando ya incluyendo todos esos gastos. Estamos incluyendo todos esos gastos. Pon tú 60 pesos un disco de primera, bien grabado, bien todo y con derecho a que todos ganen. Ah, otros 10 pesos para el impuesto del gobierno, que es muchísimo dinero. Sí, sí. Pero sí, sí, aún así, 60 pesos, imagínate que te costara un disco, que es carísimo. Que es carísimo, te costara 60 pesos ese disco. Si ese disco me costara 60 pesos, sí lo compro. Ahí está, y no necesitabas comprar pirata. No. Ahí está. Entonces, es que si no lo dan ese precio, pierde la productora y pierde el cantante o el artista. Pero de esa manera no perdería a nadie. Sí, pero aquí, pero te digo, ¿cómo es posible que las empresas disqueras inflen tanto el precio a ese grado? Es que también para grabar un disco anda saliendo unos 5,000 pesos, 10,000 pesos. Estamos ya comparando la grabación de lo que te acabo de decir. Con compositor, con arreglista, con musical, con todo eso, ya está incluido el precio que te estoy diciendo. Ajá. Ya 60 pesos es carísimo. ¿Por qué tienes que pagarlo, como tú dices, a 700 pesos? Bueno, el más barato. 100 pesos. Ándale, el más barato. 150. Y es el más barato. ¿Te imaginas? Entonces no hay comparación. No, pues no hay comparación. Para nada, no hay comparación. Entonces. Por eso es que, desgraciadamente, todas las secretarías de los gobiernos están metiendo las manos, o siempre tienen metidas las manos, para cuidar los intereses del presidente. Del presidente. ¿Eh? Sí. Entonces, para que no se le escape ninguno. Uh-huh. ¿Eh? Entonces, Telmex viene siendo parte del secretario de comunicaciones, ¿verdad? Que tiene que cuidar que las cosas marchen bien y que llega el momento y dice, ¿cuánto estás ganando? Ah, pues tanto. Bueno, pues tanto uh-huh. me toca para mí, tanto los impuestos, es obvio que sí van y que los paga el usuario también. También los paga el usuario. Me imagino que la empresa también tiene que pagar sus propios impuestos. Me imagino, nada más. Pues toda empresa que está registrada en el SAT tiene que pagar sus impuestos. Sí, pero te digo, se supone porque he escuchado, no estoy... con la certeza de que muchas empresas evaden ese impuesto. Muchas empresas, por la importancia que tienen y lo que dan a ganar en sí, en global todo, por eso mismo, como que ellas mismas se exentan de su impuesto, ¿no? Entonces te digo, realmente todas las triquiñuelas que tiene que cometer la empresa Telmex, y a través de eso te digo que sí, de innumerables que ahorita no recuerdo, pero que finalmente le dan resultado para estafar al público mexicano, y que es finalmente el que paga todos los costos. Todos los platos rotos. Sí, así es. Entonces, por eso es que creció tanto Telmex, que de alguna manera ahorita va en picada por la misma competencia que se ha creado a través de teléfono celular. Pues es la única manera que se pudo acabar. ¿Nivelar? Así es. Entonces te digo también, la cuestión de Axtel, pues se presume que es una empresa distinta y todo eso, pero no es cierto. O sea, ¿será que estandarizan los precios a través del impuesto que les cobra el gobierno? ¿Será por eso que no puede haber competencia? Pues siempre competencia, ¿no? No la hay, porque casi te vas para Axtel, te cobra lo mismo que Telmex. Si me vamos una tarifa más baja. Ándale. Y por ejemplo contrata así TV, cable, TV, telefonía, internet, pues te lo dejan caer en 99 pesos a veces. O las promociones que sacan. Pero es lo mismo, es casi la misma gata pero revolcada. Sí, pues sí. Así que finalmente,
De todas maneras, para el lado que te hagas, a la empresa que te hagas, caes en lo mismo. Tienes que órale. No le muevan. Órale, me acaban de espantar. Así que se acaba de caer nuestra pantalla. Así que te digo que realmente, desgraciadamente, es un sistema que nos han aplicado y que desgraciadamente tenemos que caminar con ese sistema a través de las cosas, ¿no? Pero, pues ni modo. Sí, así es. Así es el sistema que nos tocó vivir. Y Telmex, pues afortunadamente ya va para abajo, porque te digo, yo tenía dos líneas. Y de las dos líneas tuve que cancelar una. Se canceló una y se quedó con una. Me quedé con una, pero nadie me llama ya. Nada, ¿y puro eso celular, por qué? Puro celular me llaman. ¿Por qué? Porque les todo parece más práctico. En la calle. Exactamente, yo creo por eso. Y esa es la ventaja, que te localizan en donde quiera que estés, ahí te localizan. Bueno, pues nos acaban de avisar, queridos amigos, que nos vamos a un corte. Y pues regresamos en unos momentos. Gracias. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Su imagen de la sociedad civil. Su imagen de la sociedad civil. Su imagen de la sociedad civil. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Otra vez estamos de regreso en su programa Proyecto 21 por un futuro mejor para México y para todo el mundo, ya que nuestro programa es de corte internacional. Así, mi querido amigo Héctor Arroyo, pues queremos mandar saludos. Manda saludar al jefe de aquí, al jefe de organizaciones sociales. ¡Híjole! Es Roberto Villaseñor. Roberto Villaseñor Aceves. Sí, nuestro presidente. Cierto. Del canal Patrio. Y ya también, estamos a mano, ¿eh? Y también, sí, ¿verdad? También queremos mandar saludos también por la colaboración y el apoyo técnico que nos da la señorita María Isabel. María Isabel Villaseñor. Y el gracias, señor. Gracias, Isabel. Y luego también Felipe.
Rodríguez Plata también, gracias por ese apoyo tan importante que es para manejar el estudio, los aparatos, las consolas y todo, que es importantísimo para llevar a cabo este su programa. Y también saludos también para el señor Beto González, que es un maratonista que pues ha ganado muchos premios y que próximamente lo vamos a traer aquí de regreso nuevamente. También, saludos pues una vez para que... Pues una vez, que se vayan, antes de que se vayan y me digan que... ¿Por qué se duermen? ¿No? Espero que no. Espero que no. Si tienen mucho calor y les da un bochorno, pues échense una pestañita para que después despierten bien. Un coyotito. Exacto. Pues yo le quiero mandar un saludo a licenciado Doctor Arroyo, que no pudo estar con nosotros por cuestiones de trabajo. Le quiero mandar un gran saludo a mi novia. Nuevamente. Ándale, claro. Se llama Michelle Flores. Espero que esté viendo el programa. Y bueno, a todos mis amigos que nos ven por ahí de parte del mundo. Pues hasta Asia, creo, ¿no? Ándale, sí. China, Japón, Rusia, Italia. Todo el mundo, sí. Así es, mi querido Héctor. Pues yo también le quiero mandar saludos a don licenciado Héctor Arroyo, que es nuestro productor de lujo, que desgraciadamente por ocupaciones que tiene que cumplir y tiene que atender, por esa razón nos dijo que en su nombre pudiéramos saludar a todos sus cuates, sus amigos que nos están viendo y que pronto va a estar en este su programa, Proyecto 21. Así que pues, mi querido Héctor, después, mira, yo traje aquí unos, tus derechos ante el Ministerio Público. Cuando acudas a una agencia del Ministerio Público como delincuente, querellante o testigo, víctima u ofendido, tienes derecho a... Denunciante, ¿no? Denunciante, sí. Ofendido, tienes derecho, dice, querellante, denunciante, testigo, víctima u ofendido. Tienes derecho a... Primero, que te presten los servicios con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y con el máximo profesionalismo y rapidez. ¿Tú qué piensas de eso? Híjole. ¿Que en la práctica se da? Yo creo que no. No, sí, discúlpeme, pero a veces... Es puro membrete, ¿no? Sí, pura fachada, porque cuando vas al Ministerio Público te tardan horas y horas en atender. O a veces te dicen que no está el jefe mayor y no te puede atender y no sé qué. Y bueno, lo que me tocó ver otra vez en un Ministerio Público, y bueno, fue algo bastante fuerte, que llega el Ministerio Público una señora. Ajá. Luego llega la otra contraparte, se juntan y se empiezan a bronquear afuera del Ministerio Público. Antes de tiempo. Y dices, bueno, o sea... No acuerdo. Y no hay un policía ahí para, por lo menos, separar el conflicto. Oye, pero es que ya todos no quieren tener ninguna responsabilidad. Los policías dicen, yo con que cobre mi sueldo y me deje morder de vez en cuando, con eso la tengo ganada. A mí no me interesa tener ninguna responsabilidad, porque eso implica a que me acuse de derechos humanos, a que vaya a la cárcel o simplemente que no cobre mi sueldo. Si lo vemos del lado objetivo, de una bronca muy fuerte, se están peleando y el otro güey casi está medio tirado y medio inconsciente y no sé, y hay un policía ahí cerca. Y los ayuda. Sí, se debería meter, ¿no? No, sí, los se mete, pero para golpearlo más. ¿Cómo ves? Bueno, a mí me tocó ver, me ha tocado un sinfín de cosas. Sí. A mí cuando me iban a asaltar hace mucho tiempo, pues fue como que yo creo que estaba zafado de la cabeza el tipo, no sé, estaba creo que drogado. Drogado, tal vez. Con un martillito yo pasé con mi bicicleta y pues fue fuga. Órale. Íbamos ahí dando la vuelta en la cuchilla de Churubusco y Eje 3. Si no nos pelamos y a mí se me zafa la cadena de la bicicleta. Órale. El tipo viene con un martillo y pues me bajo de la bicicleta a correr, ¡fum! Y fíjate. Casualmente pasó una patrulla por ahí. ¿Y lo espantó? No. ¿Ah, sí lo agarró? Lo agarró. Órale. Y era en diciembre, supuestamente dicen que duermen muy calientitos por estar en algún asalto, ¿no? Fíjate, sí. Entonces, pues, si no hubiera estado desarmado el tipo y se nos hubiera aventado, nosotros mismos hubiéramos hecho justicia propia.
Pero como es debido y somos veces, muy buenos ciudadanos algunos. Pero dicen que no te puedes hacer justicia por tu propia mano. Pero cuando eres ofendido y cuando ves que ninguna autoridad te apoya y que ninguna gente te dice, bueno, ¿por qué lo ofendieron? ¿Por qué lo robaron? ¿Por qué lo insultaron? ¿Por qué nada? Cuando ves que no tienes ningún apoyo, te dan ganas de hacer justicia por tu propia mano. Pues es que sí. Que no es legal, digo, no es aconsejable. A veces sí es legal en defensa propia. Sí, pero de todo no es aconsejable, porque de todas maneras corres un riesgo de que el tipo de alguna manera traiga otra arma oculta. Exacto. De alguna forma, y expones tu vida sin tener necesidad, siendo que haces eso no porque quieras hacer las cosas de esa manera, sino simplemente porque no hay autoridad que te apoye, desgraciadamente, ¿no? Así es, mi querido Héctor. Bueno, pues aquí está, en el número 2 dice que los servidores públicos te traten con atención, respeto y no abusen de su cargo. ¿Tú qué opinas de eso? Pues siempre tiene que haber una línea de respeto entre el que denuncia y entre el Ministerio Público, ¿no? Aunque a veces, muchas veces no lo hay. En la práctica no. En la práctica no existe. Se portan de una manera muy altanera a veces. Muy déspota. Cuando tú vas a... Dices que me robaron. Y el otro se te queda mirando con mirada intimidadora. Y... seguramente me puede decir los hechos que pasaron en ese momento. Sí. Y te quedas así de... Le digo, parece que me va a golpear, ¿no? Sí. Quedas en duda, ¿no? Exacto. Quedas en duda, sí. Bueno, aquí tenemos en la parte número 3 que ningún o ninguna servidora o servidor público o pública solicite, acepte o reciba dinero o beneficio adicional por el servicio ofrecido. Eso tal parece que más o menos se ha regularizado. Se ha regularizado, pero en ciertos casos, pero abusan mucho. Pero te hacen esperar, te hacen la vida abusan cansada. Abusan mucho. Para que tú solito le diga, ay, le va, oiga, acéptenlo, no sea mala gente. Abusan mucho, yo sí. Siempre digo que abusan mucho. Yo creo mucho. Que en ese sentido abusan precisamente para presionar a la gente, para que caiga en la misma práctica, eso creo yo, ¿no? Pues yo... opino en ese caso que, pues bueno, la mordida siempre hay, siempre ha habido y siempre habrá. Siempre será. Siempre será. Sí. O a veces cuando no dan mordida buscan los mismos agentes oficiales. Sí. De seguridad pública y más los que son de tránsito. Sus famosas mordidas para sacar el desayuno. Ándale, sí, o la cena, o la comida. Lo que sea, hasta para las chelas, puede decir, sí, ¿no? Sí, de plano te dice, oye, pues colabora con, oye, colabora con la causa. Causa, pero pues no hice nada, compruébemelo. Sí. No, es que, pues no, compruébelo. Sí, no. Aquí el que tienes que comprobar tu inocencia eres tú. Exacto. Y no ellos te tienen que demostrar que eres culpable, que es la diferencia. Exactamente. ¿No? Sí, tenemos también en el número 4 que el Ministerio Público reciba cualquier denuncia e iniciar de inmediato la averiguación previa correspondiente. Así, sí, así procede. Si así procede, ¿tú crees que te da agilidad en procurar hacer abrir la denuncia de inmediato? En algunas ocasiones. Nada más. En algunas ocasiones. Pero la mayoría, desgraciadamente, la mayoría de las gentes tardan mucho, a veces un mes y no le dan seguimiento. Sí, no, pero se refiere aquí la pregunta cuarta, es que si el Ministerio Público reciba cualquier denuncia e iniciar de inmediato la averiguación previa correspondiente, si así procede. Luego te ponen ahí trabas, te preguntan y dicen, no, pues finalmente se no lo procede. Voy a poner así tan sencillo. Tú cuando vas a denunciar, ¿qué es lo primero que te piden? Pues la credencial del lector. ¿Después de la credencial del lector? Pues que narre los hechos que corresponden al hecho y entonces ya pueden, según, iniciar la averiguación previa. Bueno, no, nunca le hacen una hoja de que describa los que hechos, sí, y eso, ¿no? Tienes que, en lugar de que ellos te reciban la denuncia y que la estén escribiendo ellos, te ponen a ti a escribirla. Bueno,
Esto que está aquí es para saber a qué tienen derecho ustedes cuando llegan a un ministerio público. Así es. Y no se dejen ir por la finta, es que me tienes que dar dinero para que agilice las cosas. No, 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 eso no, no, no te lo dicen abiertamente. Pero obviamente, si lo hacen. Te tardan y te dicen, bueno, ¿sabe qué? Si le urge o para agilizar el asunto, pues... O sea, deme algo, ¿no? Sí, ya tenemos que pensar en que se le tiene que dar algo al Ministerio Público, ¿no? Así es. Y luego la quinta pregunta dice que se procure justicia de manera pronta, gratuita e imparcial. ¿Tú qué opinas de eso? Pronta, gratuita y parcial. E imparcial. E imparcial. ¿Parcial e imparcial o imparcial? No, gratuita e imparcial. Híjole. Gratuita, pero sí debe ser gratuita. Es una consecuencia, ¿no? Se supone que es una imparcial, consecuencia. Imparcial, pues también se ponen imparciales, ¿no? Para averiguar cómo estuvo la onda. ¿Y el otro, el tercero, cuál era el punto? El quinto punto que se procure, bueno, aquí ya vamos en la sexta pregunta que dice recibir orientación jurídica. Y en caso de que no hables español, solicitar la presencia de un traductor. ¿Tú crees que se dé la...? Imagínate que traigan un traductor de mixteco. ¿Dónde lo van a conseguir? No, pues en la... Yo creo que en la Sierra Mixteca, porque pues, digo... Imagínate de acá que van por él. De aquí que van por él y eso, pues ya se acabó el juicio. Imagínate. Entonces, yo creo que eso no es tan práctico como lo presentan aquí. Pues yo creo que sí, porque a veces vienen más extranjeros aquí y hacen una denuncia y puede haber un traductor de inglés. Bueno, tú lo has dicho, de inglés o francés. Inglés, francés, alemán, son comunes. Yo lo que te pongo en tela de juicio es que haya un traductor de mixteco, por ejemplo. Sí. ¿Dónde lo vas a encontrar? Encuentras mejor primero un extranjero que te va a traducir todo eso que a uno local de aquí. Así de la es. Sierra. ¿No crees? Que es más fácil, ¿no? Luego tenemos la sexta pregunta, la séptima pregunta, dice ratificar en el acto tu denuncia, siempre y cuando acredites plenamente tu identidad. ¿Cómo ves? Que bueno, pues yo me imagino que es la credencial del lector, ¿no? O algo para identificarte. En el octavo también dice contar con todas las condiciones para identificar al probable responsable, por ejemplo, que no pueda verte, que no estés frente al público cuando lo identifiques, que estés en un lugar seguro, como la cámara Hessel. ¿Qué es la cámara Hessel? Bueno, la cámara Hessel es un cuarto con espejo en que nada más tú puedes ver a la persona, pero él no puede verte, o sea, a través del espejo. Ah, usted se refiere a las habitaciones de interrogatorio. Ándale. Sí, es bueno, cámara Hessel. Que pasan en la fila de posibles responsables, te la pasan y que tú tienes que señalar quién es él sin que él te pueda ver. Uh-huh. A través de un cristal de espejo que le llama, o sea que para allá se ve como un espejo, pero hacia ti tú sí puedes ver al delincuente sin que él te pueda ver, de cómo lo interrogan y cómo lo maltratan. Anda, y todo eso. Sí, entonces precisamente eso ya dejan de ver mucha televisión la cámara. Sí, pero yo creo que en la práctica no es así, o sea, aquí te ponen frente a frente al delincuente y le dan tus datos, aquí el que lo denunció lo puede localizar. Lo puede localizar en tal lugar, sí, ¿no? Dice usted como delincuente, usted puede dar la dirección de aquí, si quiere, del Ministerio Público, para recibir y oír notificaciones, pero el posible denunciante que lo acusa a usted vive en tal parte y ahí lo puede localizar, él lo puede dar en la torre si quiere, o sea que no hay problema. Pues así es que ya no es denuncia anónima, sino es denuncia para que ventilen todos sus secretos. Sí, en el número 9 dice recibir de forma gratuita copia simple de tu denuncia o copia certificada pagando el importe previamente a la tesorería. Eso parece que más o menos se da, ¿no? Sí. O sea, pero no te dicen si quiere copia o no quiere copia, o sea, simplemente te sacan copia y te la dan. Sí, pero no lo hacen así. ¿No? Si la pides, sí. Si no la pides, no. Órale.
Ese es el problema también, que no te orientan y que te dijeran, oiga, usted si necesita copia de su denuncia, también se la podemos proporcionar. Que dijeran eso, ¿no? Pero no, si no la piden, no te dicen nada. Esa también es otra cosa, que también tienes derecho a recibir de forma gratuita copia simple de tu denuncia o copia certificada, pagando, claro, ya para la certificación sí tienes que pagar un importe en la tesorería del distrito. También. Sí, luego, claro. En el número 10 dice poner a disposición del Ministerio Público todos los datos necesarios para integrar la averiguación previa, comprobar el cuerpo del delito, la responsabilidad del detenido y el monto del daño. Eso también, pues, daño. Es obvio que la tienes que poner en la propia denuncia, ¿no? Exacto. Entonces dice en el número 11, después de presentar tú la denuncia, puedes colaborar con el Ministerio Público en la integración de la averiguación previa y desarrollo del proceso, proporcionándole las pruebas o datos con que cuentes. ¿Eso te lo permiten o no te lo permiten? ¿Que cuentes lo que sucedió? No, que si tienes alguna prueba fehaciente de los hechos, que puedas integrarlo con el Ministerio Público. Pero si tienes alguna prueba, pues obviamente tienes que dársela al Ministerio Público, ¿no? Sí. Así que en el número 12, tener acceso en todo momento al expediente de la averiguación previa. Eso no sucede. Eso no. Nunca lo hacen. Y según aquí, sobre los derechos, sí tienes derecho a tener acceso en todo momento a la averiguación previa. Al expediente de la averiguación previa. Siendo o no siendo abogado. Ándale, sí. En el número 13 dice que se realicen las diligencias de reconocimiento, identificación o confrontación en caso de ser necesarias con las medidas de seguridad correspondientes. Sí, pues en las medidas correspondientes que te agarra mientras el delincuente te da duro, ¿no? Sí, pues sí. Esas son las medidas de seguridad, ¿no? Mantenga brazos y piernas dentro del carrito hasta que termine la función. Así es. Órale. 5 minutos tenemos, pues. Dice el número 13. El número 14. Que el Ministerio Público solicite se le repare el daño causado cuando sea procedente. Pues obviamente. Que el Ministerio Público solicite se te repare el daño causado cuando sea procedente. Que seas atendido. Ajá. O por un. O una especialista de tu mismo sexo, en caso de que haya sido víctima de un delito sexual. Órale. Abuso sexual, ¿no? Órale, sí. Violación. Agravado y toda la cosa. También ya los piropos son como delitos sexuales. También. Pues qué manchados. Sí. No, que si no le parece a la dama, que los puede denunciar. Puede denunciar ya. Los piropos son tan bonitos, pero hay unos que están medio groseros y otros que no. Sí, bueno, hay de piropos a piropos también, ¿no? Entonces, pero a veces les dices algo bonito y ya piensan que las vas a asaltar o las vas a hacer algo. Sí. Mejor ya, mejor guarden sí, su distancia. Por ejemplo, en el número 16, solicitar apoyo económico para servicios funerarios por parte de la Procuraduría cuando acredite la insolvencia económica. 17, a que se te restituyan tus derechos cuando estén acreditados. Y en el 18, a inconformarse respecto a la determinación del no ejercicio de la acción. Y 19, a quejarse o denunciar ante la Contraloría o la Fiscalía para Servidores Públicos por violación de algún derecho mencionado. Así que, programa Cultura de la Legalidad en Agencias del Ministerio Público. Y aquí tenemos otras más, pero los. Creo que las más importantes son más. Las de. Sí. Esos son tus derechos ante el Ministerio Público. Queridos amigos, pues ya el tiempo se nos terminó y pues ya tenemos que retirarnos. No sin antes, pues que te despidas, mi querido Héctor, por favor. Me despido. No digo adiós, sino hasta luego. Que luego les ruego a Dios y nos digo, ahí nos vemos. Así es, mis queridos amigos. Bueno, pues la señorita María Isabel Villaseñor nos hace señas que ya estamos por terminar nuestro tiempo. Así que, pues, su servidor y amigo José Vallejo les agradece en lo que vale toda la atención que tuvieron para este su programa Proyecto 21, por un futuro mejor para México y para todo el mundo. Y hasta la vista, mi querido Héctor.
Cuídate y saludos otra vez al licenciado Héctor Arroyo, que próximamente estará con nosotros. Hasta la vista, hasta luego. Hasta luego. Hasta mañana, hasta la próxima semana. Hasta el miércoles. Bueno, pues nos despedimos entonces, querida Isabel. Si tú me... Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Su imagen, la imagen de la sociedad civil. Su imagen, la imagen de la sociedad civil. Su imagen, la imagen de la sociedad civil.